Regresamos a nuestra zona. Hace unos momentos le contábamos sobre las nuevas leyes en Illinois. Una de ellas autoriza días pagados para casi todos los trabajadores en el estado. Platicamos con Jorge Mujica, quien nos cuenta más sobre esto. Él es parte de la organización Arise Chicago. Escuchamos. Cada ciudad, cada municipalidad, cada ayuntamiento tiene derecho de establecer sus propios parámetros. Entonces, la ley de Illinois es para todas las ciudades que no tengan ninguna otra ley. Hay 20 ciudades dentro del condado de Cook que tienen también un parámetro más alto. Y finalmente la ciudad de Chicago. Entonces, digamos que son tres leyes muy parecidas, pero tres leyes distintas. Depende de dónde trabaja uno. Si uno trabaja en la ciudad de Chicago, aplica la ley de ciudad de Chicago. Si uno trabaja en Bolingbrook, aplica la ley de Illinois. ¿A quiénes no ayuda, a quiénes no beneficia esta ley? Realmente aplica a todos los trabajadores que hasta la fecha no tengan vacaciones o días libres. Es decir, son en todo el estado de Illinois, desde Wisconsin hasta Indiana y hasta el río Mississippi, los trabajadores deberán tener por lo menos 5 días pagados. Llámalo vacaciones, llámalo días personales, llámalo días de enfermedad. El título no importa, son 5 días al año que serán pagados. En 20 ciudades del condado de Cook, el número se eleva a 10, igual que en la ciudad de Chicago. Son 5 días exclusivamente de enfermedad y 5 días personales o de vacaciones. Ahora, si alguien ya ahorita lleva 10 años trabajando en una compañía y le dan 2 semanas de vacaciones, bueno, ya se cumplió la ley. No es que encima de eso te vayan a dar otros 5 días. Importante recalcar que el empleador no le debe pedir al empleado que busque su propio reemplazo. No pueden pedirle a uno que se haga cargo de la administración de la empresa. Es decir, yo tengo una necesidad, tengo que ir al doctor, yo no tengo que encargarme de quién va a hacer mi trabajo. Eso la compañía ya que se entienda, no pueden responsabilizarme a mí de conseguir a alguien. Y en segundo lugar, no se pueden tomar represalias en contra de nadie que haga uso de su derecho legal. Muchísimas gracias por la ayuda y feliz año. Vale, igualmente, feliz año. Hasta la próxima, bye bye. Chao. Gracias.